Saludos. And it's time, the podcast con Darío Ortiz. ¿Y qué estamos trayendo hoy? Hoy vamos a estar hablando de las artes marciales mixtas en Puerto Rico. Vamos a estar hablando de nuestra academia, la Caribbean International Combat Zone, y nosotros presentamos en nuestra academia lo que se llaman artes marciales mixtas. Vamos a hablar un poquito de cómo funciona nuestro programa, ¿verdad? Y vamos a ver si es lo que estás buscando, ¿verdad? Como artista marcial o como atleta que quiera hacer las artes marciales mixtas en Puerto Rico. Como saben, nosotros ayudamos a los atletas a que se vayan desarrollando en el deporte de las artes marciales mixtas. Hay muchas academias en Puerto Rico que hacen lo mismo. Nosotros somos solamente una más. Y lo que trabajamos es básicamente en qué. Nosotros trabajamos en lo que es el desarrollo del deporte de las artes marciales mixtas. Hacemos eventos también de artes marciales mixtas a nivel deportivo federativo. Y como trabajamos la federación básicamente de artes marciales mixtas también en Puerto Rico, pues básicamente desarrollamos todo lo posible dentro de ese deporte, ¿verdad? Todo lo posible, cuando digo lo posible, porque, ¿verdad? Los eventos profesionales y todo lo demás casi siempre los organizan otras personas y se le da el espacio, ¿verdad? Para que todo el mundo pueda hacer lo mismo. En el caso de nosotros nos especializamos mucho en lo que es aficionado y federativo, pero preparamos atletas también para el nivel profesional, ¿verdad? Y aficionado del deporte. Básicamente, en las artes marciales mixtas, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Cuando tú entras al programa de nosotros de artes marciales mixtas, nosotros tenemos lo que se llama un programa lineal de enseñanza de artes marciales mixtas. ¿Qué es un programa lineal de enseñanza? Vamos a primero a definir eso para que estemos claros. Un programa lineal de enseñanza lo que quiere decir es que nosotros tenemos un programa completo que te lleva desde cero, o sea, no sé nada de pelea, hasta un artista completo que puede pelear en la jaula a nivel profesional con todas las herramientas necesarias y técnicas para poder ganar un combate si tú tienes las destrezas, si tú tienes, ¿verdad?, las habilidades, si tú tienes la fuerza, si tú tienes el talento, si tú tienes el deseo. Las herramientas no fallan porque las herramientas son milenarias. Eres tú el que tienes que hacer que esas herramientas, ¿verdad?, ahora funcionen. Se te dan las herramientas y se te enseña y se entrenan contigo para que tú adquieras esos conocimientos para que puedas ganar. So, el programa de nosotros es lineal de enseñanza. ¿Y por qué yo digo que es lineal? Porque hay otros sistemas de enseñanza que no son lineales. ¿Cómo son los otros sistemas de enseñanza? Son sistemas de enseñanza de masificación. ¿Qué significa eso? Que tú llegas hoy al dojo y el maestro hoy pues quiere dar técnicas de piso, pero mañana cuando tú llegas a lo mejor le quiere dar cómo tirar puño, cuando tú llegas mañana a lo mejor le quiere enseñar a cómo tú tiras patadas. O sea, no hay una forma específica, ¿verdad?, de cómo llevar a una persona de 0 a 100, sino que es, mira, hoy se está dando esto, hoy tú vas a entrenar esto, mañana se está dando aquello, pues mira, cogiste aquello. El problema es que no hay una forma de saber si tú cogiste todas las herramientas, ¿verdad?, y todas las técnicas que necesitas como artista marcial, porque no hay una forma lineal de enseñanza, sencillo. O sea, la forma es masificación, tú coges lo que se está dando hoy. Y quizás nunca cogiste lo que cogió el otro estudiante porque pues tú no viniste ese día, tú no viniste. Ese es el otro método que hay de enseñanza. Y ninguno está bien, ninguno está mal. No es como que uno es mejor que el otro. Cada método tiene sus ventajas y cada método tiene sus desventajas. La desventaja, por ejemplo, del sistema lineal es que obviamente tienes que aprender la técnica 1 hoy, la técnica 2 mañana, pero si tú vas a pelear mañana y necesitas las 15 y la 20 y no las has cogido, pues no las tienes tampoco. En el sistema de masificación tienes otro problema. ¿Cuál es el problema de masificación? Bueno, pero el problema de masificación es que no hay un sistema lineal de enseñanza. So, quizás hoy tú cogiste la técnica 4, a lo mejor la técnica 20, a lo mejor la técnica 15 y ahora no tienes una coherencia entre todas las técnicas que tienes y cuando vas a pelear mañana, la técnica 1 que necesitas y la 2 no la tienes. Porque sencillamente no se te dio porque no estaba dentro de tu sistema. El sistema de nosotros, lo que yo hago es que entonces nosotros hacemos lo que se llama un híbrido. El estudiante cuando se matricula con nosotros coge lo que es el sistema lineal primero, ¿verdad? Cuando hace el sistema lineal, en el sistema lineal de enseñanza nosotros tenemos cinturones. El estudiante se examina. Nosotros tenemos cinturón blanco, cinturón azul, cinturón morado, cinturón marrón y después llegas a negro. Cada uno con sus 4 rayas en el proceso de su crecimiento. Ese estudiante que se matricula con ese sistema lineal de enseñanza va a ser el sistema lineal para poderse examinar, porque nosotros los examinamos y yo les doy grado a los estudiantes míos y pueden llegar a ser hasta cinturón negro. En el sistema de nosotros, tú subes en ese sistema lineal de enseñanza
y vas aprendiendo. Pero ¿y qué pasa, Sensei, si él va a pelear mañana y él no ha cogido las técnicas que les toca, por ejemplo, a lo mejor cuando él llega a cinturón marrón o negra, no ha cogido esas técnicas y mañana él pelea y va a perder porque no se las sabe? Pues en el sistema de nosotros trabajamos lo que se llama masificación periodizada. Por ejemplo, si hay un evento de competición, el estudiante se matriculó hoy, ¿verdad? Y el mes que viene va a pelear, pues nosotros un mes antes o dos meses antes salimos del programa lineal de enseñanza y empezamos lo que se llama entonces un proceso de masificación. Y en ese proceso de masificación se le da entonces todas las herramientas básicas que él va a necesitar para poder entrar a la jaula mañana. Con eso él entra, pelea, sale de su pelea aficionada o su pelea federativa y regresa al dojo. Y cuando regresa al dojo vuelve de nuevo a su sistema lineal de enseñanza. Y así hasta que llega a cinturón negro y así hasta que compita en todos los eventos que él compita. Así funciona el programa de nosotros en la Caribbean International Combat Zone. Perfecto, Sensei. Ya entendí entonces cómo voy a aprender. Pero la pregunta es, ¿qué me van a enseñar? Porque, o sea, ya me dijeron que me van a enseñar en un orden. ¿Pero qué me van a enseñar en ese orden? Pues mira, nosotros trabajamos alrededor de 9 disciplinas dentro de lo que nosotros enseñamos dentro de nuestro programa de artes marciales mixtas. Tú vas a recibir karate. Vas a recibir kickboxing. Vas a recibir boxeo. Vas a recibir muay thai. Vas a recibir judo. Vas a recibir jiu-jitsu. Vas a recibir técnicas de lucha y vas a tener todas, básicamente todas las herramientas básicas de estas disciplinas que tú necesitas para poder entrar a las aulas. La pregunta es, Sensei, con lo que nos van a dar de boxeo, ¿yo puedo entrar a un ring de boxeo y ganarle a alguien que boxea? No, porque lo que tú estás cogiendo es boxeo para la jaula, enfocado a la jaula. Tú estás cogiendo Muay Thai enfocado para la jaula. Tú vas a coger lucha enfocado para la jaula. Y vas a coger cada una de estas disciplinas enfocadas para la jaula. ¿Y cuál es la diferencia, Sensei? Bueno, muy sencillo. Si tú vas a coger judo, en judo tú no puedes hacer tiradas de lucha porque no te las permiten. En judo tú no puedes darle patadas ni puños a la persona porque en judo no lo permiten. So, en cada una de estas disciplinas por individual, ellas tienen sus reglas y tienen sus distintas formas de operar. Pero cuando tú las haces dentro de un programa estructurado como las artes marciales mixtas, todas esas técnicas básicamente se valen. Pero cada una tiene sus limitaciones porque hay cosas que en judo funcionan, pero que no te van a funcionar en la jaula. Lo mismo con todas las demás disciplinas, tienen los mismos problemas. Pero sí, vas a coger judo, jiu-jitsu, lucha, todo lo que tú necesites para poderte defender dentro del programa de artes marciales mixtas que vas a estar cogiendo con nosotros. La pregunta es, Sensei, ¿y cómo funciona eso? ¿Desde qué edad yo puedo empezar en ese programa de artes marciales mixtas? Bueno, en el programa de nosotros empezamos con los niños desde 14 años en adelante o adultos de todas las edades. Pero volvemos, adultos de todas las edades también tiene una limitación. ¿Por qué? Porque aunque nosotros tenemos personas mayores, ¿verdad?, que hacen el programa con nosotros de artes marciales mixtas, recuérdate que la realidad es que para entrar a las aulas, ya después que tú pasas de los 30 y pico de años, es un poquito más difícil. Porque recuérdate que es un deporte bien fuerte. So, en ese sentido, realmente la vida útil y efectiva sería desde los 14 o 15 años hasta los básicamente 30, 31 años, 32 años. Más de ahí, la vida útil para como atleta es bien difícil que lo alcancemos. Y menos si no tienes conocimiento. Porque si no tienes conocimiento de artes marciales de ninguna otra, cuando llegues ahí va a ser mucho más difícil para poderte desarrollar. Porque imagínate, un arte marcial nada más puede coger 4 años para dominarla. Imagínate, y tú vas a tratar de dominar 7, 8, 9 para poder entrar a las aulas. So, no queremos vender sueños tampoco. So, tenemos varias formas de trabajar esto. Bien sencillo. Si quieres hacer el deporte de las artes marciales mixtas en Puerto Rico, te puedes comunicar con nosotros al 787-727-6026. 787-727-6026 y puedes entonces acercarte a la academia de nosotros. Ahí te van a explicar cómo funcionan los programas, cómo te puedes matricular. Vas a estar trabajando con nosotros, ya como te expliqué, diferentes disciplinas de artes marciales. Vas a hacer ejercicio, te vas a preparar. Nosotros hacemos eventos federativos. Nosotros tenemos la Federación de Artes Marciales Mixtas ahora mismo de Puerto Rico, o por lo menos una de ellas, y hacemos eventos de artes marciales mixtas en Puerto Rico, nivel federativo y nivel aficionado, o sea, en este sistema, ¿verdad? Y conseguimos peleas tanto locales como internacionales, que si realmente logras despuntar,
y logras ser un buen atleta, pues nosotros te vamos a tratar de ayudar a colocarte, ¿verdad? A ubicarte para que puedas seguir desarrollándote en el deporte. Pero eso va a depender, obviamente, ¿verdad?, de tu compromiso con el deporte. Si lo quieres hacer como defensa personal, no lo quieres hacer como realmente como deporte, pues entonces tenemos lo que se llama el primer cinturón, básicamente, que es el cinturón azul. Con el cinturón azul, básicamente, ya tú tienes todas las herramientas básicas de defensa personal que vas a necesitar para defenderte. Y puedes entonces hacer ese cinturón, y ese cinturón, pues básicamente te va a llevar básicamente al básico mínimo para tú poderte defender. Pero ya más de ahí, entonces te recomendamos que te muevas al programa de nosotros de karate o otra cosa, porque realmente ya más de ahí no hace sentido si no vas a hacer el deporte a nivel profesional. O sea, realmente los que siguen de ahí para arriba es porque realmente van a hacer un sacrificio dentro del deporte para alcanzar, ¿verdad?, las metas a nivel deportiva. Si se quieren comunicar con nosotros para matricularse o entender un poquito más sobre nuestro programa, pueden hacer varias cosas. Una, puedes buscar más videos e información sobre nuestro programa que están en YouTube. Si escribes DarioOrtiz.com, puedes entrar a nuestro canal. Puedes ver más videos ahí, puedes ver más información sobre cómo funcionan nuestros programas. Y si no quieres entrar entonces a YouTube, puedes entrar a nuestra página CICZone.com y ahí vas a encontrar un montón de información de cómo funciona nuestro programa también. Y si quieres visitar nuestra academia, lo único que tienes que hacer es bien sencillo. Tenemos dos academias, una en San Juan y una en Cagua. La de San Juan está cerca de Condado Isla Verde. Estamos detrás de la Universidad Sagrado Corazón. Eso es bien fácil de llegar. Si quieres saber cómo llegar exactamente, puedes escribir nuestro nombre en Google, CICZone en Google, ¿verdad? Y entonces le pones San Juan y te va a llevar exactamente con un pin a donde estamos ubicados. Si quieres ir a Caguas, en Caguas nos puedes conseguir al lado de donde está Hacienda San José, cerca de Hacienda San José, por donde está Valle Tolima, y nos vas a encontrar bien fácil. Y entonces nosotros estamos ubicados, en el caso de Caguas, cerca de Valle Tolima, y nos pueden conseguir desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche en Caguas. En San Juan realmente serían desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Si se quieren comunicar con nosotros, lo único que tienen que hacer es acercarse a nuestras academias y ahí le podemos dar más información, lo podemos ayudar, ¿verdad?, a desarrollarse en este deporte tan bonito como es el de las artes marciales mixtas. A mí me encanta este deporte, es un deporte que me apasiona, es increíble, te da una seguridad increíble. Realmente el dominar este deporte es lo mejor que uno puede hacer como ser humano, porque no hay nada que te puedan hacer o que te puedas encontrar en un combate que tú no lo hayas entrenado básicamente en este deporte, porque básicamente todo se vale. Tienes que estar preparado para todo. Si se quieren comunicar con nosotros, se pueden comunicar al 787-727-6026, 787-727-6026. Y con eso, familia, se acaba el segmento y recuérdense, it's time, nos vemos la semana que viene.